Porque el diablo quiere que te duermas, que no recibas tu bendición, pero no tienes que permitir, porque hoy Dios tiene un milagro preparado para cada uno de nosotros. Nadie dice gloria a Dios, amén. Fuerte ese aplauso. Vamos a leer en Lucas capítulo 17, versos 5 al 6. Amén. Y leemos la poderosa palabra de Dios. Pónganse de pie, mis amaditos, con reverencia a la palabra de Dios, y vamos a leer. Amén. Dice: dijeron los apóstoles, al Señor, auméntanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Voy a leer en otra versión. Si ustedes tuvieran fe tan pequeña como un grano de mostaza, les respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, sicómoro es un árbol, desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. Palabra de Dios. Cierre su Biblia, guárdelo y levante su manito alta. Todos, todos levanten su manito. Diga fuerte: amado Espíritu Santo. Fuerte, diga: amado Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar con todo tu poder, con toda tu gloria. De aquí no me voy a ir como he venido. Me voy a ir libre, me voy a ir sano, me voy a ir bendecido. Bienvenido eres. Mueva su manito. Bienvenido, bienvenido, bienvenido eres. Oh Espíritu Santo, toma control de este lugar. Sana, restaura, bendice. Amado Espíritu Santo, que tu presencia se manifieste en este lugar. Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Vamos, Jesucristo, bienvenido a este lugar, a este lugar. Bienvenido, bienvenido a este lugar. Levante su manito, dígale: Padre, Padre omnipotente, de gracia y de amor. Enfóquelos a ellos, mire qué bonito. Bienvenido a este lugar, a este lugar. Dígale: Padre, Padre omnipotente, de gracia y de amor. Bienvenido, bienvenido a este lugar. Espíritu Santo, bien. A ver, solo ustedes, a este lugar, a dígalo fuerte: Espíritu Santo, Espíritu Santo, bienvenido, bienvenido a este lugar, a este lugar. Levante su manita, adórele con propiedad. Jesucristo, bienvenido a este
Dale un fuerte aplauso a Jesús, al Rey de Reyes. Una vueltita para el Señor. A ver, un grito de júbilo. Un grito de guerra. A su nombre. A su gloria. Y para Santa Cruz. Eso, dale un poderoso aplauso a Jesús. Aleluya. Tomen asiento, mis amaditos. Los discípulos le dijeron a Jesús: Jesús, auméntanos la fe. Tal vez tú alguna vez dijiste: ¿cómo quisiera tener la fe de mi pastor? Porque ellos oran sin miedo, declaran sin miedo, dicen sin miedo, hablan sin miedo. ¿Cómo yo quisiera tener esa fe? Y tal vez tú dices: quisiera que la pastora me ore, o el pastor Luis me ore, me ponga su mano, y ahí yo puedo tener fe. Cuando Jesús les dijo a sus discípulos: cualquiera que le diga a este monte, ¿qué le estaba diciendo? Que ellos tenían fe. Solamente que cuanto más hablen su milagro, más va a aumentar su fe. Porque hay gente que solo lo piensa. No se distraiga, hermana Dorita, no se distraiga. Míreme, mire, cuando tú solamente lo piensas: voy a ser sano, soy bendecido, soy hijo de Dios, gracias Señor, y solo lo piensas pero no lo dices, no va a pasar nada. Aquí Jesús les estaba diciendo a sus discípulos: si ustedes hablan su milagro, si ustedes declaran su milagro, en ese momento el Espíritu Santo de Dios se va a mover y va a suceder el milagro. ¡Aleluya! ¡Eso es para mí! Amén. Entonces uno dice: ¿cómo puedo aumentar mi fe? Hablando. Porque tú vas a decir la palabra y ese milagro se va a volver vida. Pero tienes que hablar, dile a tu lado, habla tu fe, dile, habla. Tal vez los discípulos estaban esperando que Jesús les ponga la mano para que su fe crezca, pero no. Aquí les dijo: Señor, auméntanos la fe. Pero entonces Jesús les dijo: si tuvieras fe como un granito de una mostaza. A veces hay gente que dice: pastora, yo no tengo fe. Hace rato les decía: tú sí tienes fe, porque los que no tienen fe ahorita están en su casa llorando. Los que no tienen fe están buscando al mejor médico, al mejor abogado. Pero tú, tu confianza está puesta en Jesús, y por esa tu fe, hoy tu fe va a ser premiada. Eso es para mí. Amén. Por eso dice: si tuvieras fe como un granito. ¿Cómo es el granito, hermano? Chiquitito es el granito. Diga así: chiquitito. Dile al de tu lado: chiquitito. Así de chiquitito es. Si tuvieras fe como un granito, así chiquitito, de mostaza, fe en Jesús, y tú le dirías a ese sicómoro. ¿Qué es un sicómoro? Es un árbol. ¿Qué es el árbol en tu vida? Cuidado, vayas a tu casa y digas en Valle Sánchez, ¿no? A ver, voy a decir a este árbol que se vaya donde el vecino. A ver, vamos a ver. Cuidado, estés haciendo eso, ¿no? El árbol es la deuda. El árbol es la enfermedad. El árbol es la pobreza. El árbol es la miseria. El árbol es la deuda. El árbol es ese pecado que no puedes dejar. Ese sicómoro es que está bien plantado, que para ti no hay solución. Supuestamente el médico te dijo: vas a tomar pastillas de por vida. El abogado te dijo: estos papeles sí o sí está terrible, lo vas a perder, vas a perder ese terreno. Pareciera que no hay salida. Tu esposo te dice: ya no te amo. Tu hijo te dice: quiero irme de la casa, ya no quiero vivir aquí. Y pareciera que es imposible. El Señor dice: si tuvieras fe como un granito de una mostaza, y tú le dirías a ese problema: fuera de mi vida, y ese problema se iría de tu vida en el nombre de Jesús. Eso es para mí.
Amado, la palabra de Dios dice que la vida y la muerte están en tu boca. Está en poder de tu lengua. Si tú dices, voy a morir pobre, vas a morir pobre. Si tú dices, nunca voy a ser bendecido, nunca vas a ser. Hay mujeres que dicen, no soy feliz, soy infeliz. ¿Qué esto? ¿Qué el otro? ¿Por qué me pasa esto? Y siempre se andan diciendo cosas. Los hombres también a sus hijos, que no los sacan de tontos. ¿Qué este mi hijo? ¿Para qué tuve hijos? ¿Qué esto? ¿Qué el otro? Y todo te va mal. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que los hombres vamos a dar cuentas por cada palabra que hablamos. Y el poder está en tu boca. ¿Qué es más fácil decir? ¿Soy un perdedor o soy el mejor? Los dos es fácil, pero ¿cuál te conviene? Decir soy sano, soy libre. Aunque no veas el problema, aunque ahí estás viendo, perdón, el problema. El papel dice que tienes cáncer, pero nosotros no vivimos por vista, vivimos por fe. ¿Cuántos viven por fe aquí? ¿Cuántos viven por fe? Diga, yo vivo por fe. Amén. Dírale a tu lado, eres más que vencedor. Eso, somos más que vencedores. ¿Qué es más fácil decir? Bien vieja ya estoy, che. Hay mujeres que a hombres, ¿no? Bien viejo ya estoy, che. Oh, ya no, ya. Yo creo que ya voy a estar preparando nomás mi lechito ahí. Voy a ir a comprar nomás terrenitos y nomás. Hay gente que así ya está pensando en morir. Gente que ya nos dice, no hay solución para mí. Pero ¿qué es más fácil decir soy feliz? Declarar tu milagro. Mire, había una vez un niño. Y este niño fue a la escuela. Y la maestra le mandó un papel. Le vas a entregar a tu madre. Y el niño va a la casa y no sabía leer el pequeño. Y le dice, mamá, esta nota te entrega la profesora. Y la mamá agarra la nota y empieza a leer y dice, su hijo tiene una inteligencia única, es el mejor. Y sabe, nuestros profesores no están capacitados para su mentalidad de su hijo porque tiene una inteligencia increíble. Felicitamos a usted y a su hijo por tener un hijo tan brillante. ¡Wow! El niño dijo, eso dice la profe, sí, qué lindo. Y pasaron los años y se volvió el científico más famoso de todo el mundo. Y cuando un día este niño está recogiendo sus cosas ya de grande, perdón, ya de mayor, ya él era ya todo un profesional, y recoge sus cosas, está limpiando, su mamá ya había fallecido. Y cuando encuentra el papel, y dice, wow, este es el papel de cuando yo era niño. Y agarra y lee. Y el papel decía, por favor, su hijo es el peor. No sabe leer, no sabe escribir. Sáquelo de esta escuela. Y el niño agarró y dijo, ¿cómo? Pero mi mamá leyó otra cosa y aquí dice lo peor de mí. Pero su mamá no profetizó eso para su hijo. Profetizó algo bueno. Tú por tu boca puedes declarar milagros y darle el golpe al diablo y decir que eres bendecido. Más que vencedores. Con un granito de una mostaza puedes hacer cosas increíbles. Con una fe tan pequeñita. Hablar a tu hijo, te amo hijo, eres el mejor. Yo le agarro a mi hijo, le digo eres el mejor. A mis hijos, son los mejores, son cantantes, son ministros. Ustedes también, aprendan a hablar. A veces al hijo, como les digo, eres un burro. ¿Cómo no vas a poder a un tonto animal? Y eso se le queda. Y dice, soy un tonto, no voy a poder, soy un tonto.
Y a ustedes también. Tal vez alguien les dijo, usted nunca va a poder, nunca va a poder ser profesional. Estudia, amado. ¿Quieres estudiar? Estudia. Hay personas de la universidad que estudian, a sus 60 años están saliendo abogados. La edad no es un impedimento, los hijos no son un impedimento. Tú sí o sí puedes lograr lo que quieres si tuvieras un poquito de fe y trabajo y te empeñas y te metes en eso y Dios va a bendecir la obra de tus manos. Eso es para mí. Si ustedes tuvieran una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, ¿qué les dije que es el árbol? Los problemas, la deuda. Tú tienes que decir, no me voy a divorciar, tienes que decir. No me voy a, tu esposo, no te amo, no me voy a divorciar. Te amo, yo te amo, tu apito, no. Ya no te amo, yo te amo, pues te amo. Me amas, loco estás de mí. Ay, loca esta, sí, loca de mí. Cuando a tu esposo lo veas tomar ahí, no ve, pastor, buen día. Pastor, loca esta, ¿qué cosa me está diciendo aquí? ¡Habla! No vivimos por vista, vivimos por fe. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Claro! Hay que declarar, hay que decir, ¿hasta cuándo? Hasta ver el milagro. ¿Quién tuvo fe en la Biblia? La mujer con flujo. Ella dijo, si tan solo, un poquito bájeme la música, un poquito, dice, si tan solo tocar el borde de su manto seré sana. Lo dijo, no lo pensó. Si tan solo tocó el borde de su manto seré sana. Tú tienes que decir, apenas pise la iglesia, algo va a pasar conmigo. Apenas vaya al monte de la gloria de Dios, algo va a pasar conmigo. Apenas agarre la pala para trabajar, algo va a pasar conmigo. Eso es fe con obras, eso es la fe que camina. Y ahí Dios hace un milagro en tu vida por tu fe. Yo tengo fe. Dígalo. Yo tengo fe. Y los que no se han parado no tienen fe. Póngase de pie, amado. Toditos. Dile al de tu lado, ¿tienes fe? Viejo, viejo, digo, hermano, dile. ¿Tienes fe, pues? Pero la fe, hermano, se mira. La mujer con flujo no dijo, voy a ser sana, sí, voy a ser sana. Algún día. No, salió de la casa y dijo, si tan solo toco el borde de su manto. Lo dijo y lo hizo. Entonces, ¿tú qué dijiste? Hoy voy a la iglesia, ya estás aquí. Tienes que decir, hablar, declarar. Por eso dice, todo lo que dices ahora, todo lo que digas será hecho. Sea bueno o malo, tú puedes decir, soy un perdedor, ya está. Y toda la vida vas a ser un perdedor. Si tú dices, soy un más que vencedor, vas a ir de gloria en gloria, de poder en poder, de victoria en victoria. Aleluya. ¿Cuántos más que vencedores están aquí? A ver, ¿dónde, dónde, dónde? Una vueltita para Jesús. Diga, yo soy más que vencedor. Más que vencedores. Si tuvieras una fe tan pequeña como un grano de mostaza, le respondió el Señor, podrían decirle a este árbol, ¿por qué dio la? ¿Por qué haber dio el ejemplo de un árbol? Porque el árbol tiene raíz y es imposible sacar, es casi imposible. Uno tiene que agarrar toda una maquinaria para sacar un árbol. Eso, lo que te parece imposible en tu matrimonio, en tu casa, en tus familias, en tu salud, eso dice el Señor. Si lo dijeras, cáncer, fuera de mi vida, divorcio,
fuera de mi vida. COVID, fuera de mi vida. Cualquier problema, problemas de papeles con tus hijos, tienes que hablarle a tu negocio. Jesús, hermano, le hablaba a todo, le hablaba a la tempestad: ¡calla, enmudece! Y todos los discípulos: este loco ya está como hablar con el viento. Amado, Jesús hablaba con todo. Le hablaba un árbol: nadie más coma fruto de ti, y se secó. Jesús nos dio el ejemplo que en tu boca está el poder de ser bendecido o ser pobre, o ser rico, o ser sano, o morir. Está en tu boca. Solamente tienes que hablar, solamente tienes que declarar, y ahí Dios va a hacer el milagro por medio de tu boca. Eso es para mí. Dile de tu lado: deja de maldecir tu vida. Dile: no te autocompadezcas. Es que mi marido no está, es que mi esposo, es que mis hijos, es que no tengo, es que no hay dinero, es que todo esto. Y te autocompadeces y te haces sentir tú misma mal, tú mismo mal. Pero no es así. Si tú empiezas a hablar desde ahora: sí puedo hacerlo, lo voy a lograr, soy profesional. ¿Qué dice la Biblia? Diga el débil, diga el enfermo, diga el triste, diga el renegón. ¿Qué va a decir el renegón? Soy contento, caramba. ¿No? Pero es que yo así siempre he nacido. En vez de decir ¡oa, oa!, he dicho: ¿para qué me sacan? Así he nacido yo, pastorita. No, pues tú te quieres manejar a lo que más o menos te has acostumbrado toda tu vida. Pero cambia tus hábitos, cambia tu manera de hablar, cambia tu manera de decir las cosas, y vas a ver cómo Dios va a hacer milagros por medio de tu boca. Eso es para mí. Amén. Dile a tu lado: empieza a hablar milagros. Dile: tenemos que empezar a hablar milagros. La mujer con flujo, que ella lo dijo: si tan solo tocar el borde de su manto. Jesús le hablaba a la tormenta. Tú tienes que hablar a tu negocio, te decía. Tienes que decir: ángeles, ahorita mismo. Dice que, amado, los ángeles son los que nos ayudan. Lean la Biblia, busquen en la Biblia, tienen la Biblia. El que encuentra, los ángeles se van a activar. Prohibido era Google. Dice: los ángeles son ayudadores de los que somos herederos del reino de Dios. ¿Cuántos son herederos del reino de Dios? Otros no son herederos del reino de Dios. ¿Cuántos son herederos del reino de Dios? A ver. ¡Aleluya! Los que no se han parado un cocacho ungido, toma como al chavo. Porque hasta eso, hermano, es fe. Tú tienes que ser bien capo. Por eso dice: el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aquí nosotros decimos palabra, y si tú dices amén, eso es para mí, pum, lo agarras. Una persona ya va a pagar tu deuda, un ángel de Dios. Pastora, son seres, no sabe. Nos quiere animar. Hermano, yo he visto una mujer que tenía una deuda terrible, y en vez de ir al banco se vino aquí a orar, y después se fue a repartir folletos. Dijo: no, me van a cobrar, iré a repartir folletos. Jesús te ama, Jesús te ama. Y en su corazón su deuda, pero ella: Jesús te ama, Jesús te ama, ven a la iglesia, Jesús te ama. Sí, repartiendo folletos, buscando primero el reino de Dios. Vino a orar, a doblar rodillas: Jesús, ayúdame, sálvame, Bolivia para Cristo. Así. Y al día siguiente ella dijo: ¿qué hago?
ir a decirle al banco que me den una oportunidad. Como ya no he venido, como no he ido ayer, tal vez van a venir, de verdad me van a quitar la casa, iré a rogarme, ni modo. Fue al banco, está entrando al banco y el seguridad le dice: oye, señora loca. ¿Perdón? ¿Qué te pasa, pues, loca? Ayer vienes a pagar tu deuda y no te llevas tu recibo. ¡Oh, no, 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 no! No sé quiénes están entendiendo esta palabra, pero hoy se van a activar ángeles de Dios. Eso es para mí. Ese granito de mostaza hizo que se pague esa deuda. ¿Y cuántos aquí tienen más que un granito de una mostaza? A ver, ¿cuántos? Pero háblalo, dile de tu lado, háblalo, dile, háblalo, dilo. Y tú le dirías, dice, a esa montaña, a ese problema: vete de mi vida, se va a ir, amado. Pero a veces tú haces que el problema se vuelva más grande. Ay, mi deuda bien grande siempre, no puedo pagar. Viene tu cuñada: ¿cómo es la deuda? Grande siempre, no puedo. Viene el otro: ay, no, me voy a morir. Así, ¿no ve? En vez de decir: esto es fácil, ya está solucionado, soy feliz, todo está bien, Jesús está conmigo, soy más que vencedor. Y ahí esas palabras viajan y vuelven a tu vida con bendición. Aprende a hablar, dile al de tu lado. Aprende. Aprende a hablar. Amén. Dice que los ángeles amados están peinando sus cabellos. Un día una mujer dice que vio una visión y los ángeles se peinaban y peinaban su cabellito. Y le dice: ¿y por qué los ángeles se peinan todo el tiempo? Porque los cristianos no les dan órdenes. Si ellos les dieran órdenes, sus ángeles no estarían quietos, se estarían moviendo en todo lo que quieren que ellos hagan. ¡Aleluya! Por eso hay personas que dicen: ángeles, vayan a traerme gente, porque quiero irme temprano. Ahorita quiero vender todo. Y se sientan y la gente empieza a llegar. Pum, 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 lo vende. Ya está, gracias. Esos son ayuradores del reino de Dios, de los herederos del reino de Dios. Aleluya, ¿cuántos tienen esos ángeles? ¿Cuántos creen en ángeles? A ver, ¿cuántos creen en ángeles? Hermano, si tú no crees en ángeles, no te preocupes, igual no te van a ayudar. Si crees en ángeles, sí te van a ayudar. Nosotros necesitábamos $1,000. $1,000. Yo era pequeña, era como Noita tal vez. No sabía ni siquiera que era $1,000. Mi papá decía: diga, tenemos $1,000, tenemos $1,000, tenemos $1,000. Chiquititas con Abby, Marco: tenemos $1,000. Por una semana: tenemos $1,000, tenemos $1,000. En la mañana era: buen día de Dios, tenemos $1,000, tenemos $1,000, tenemos. No teníamos nada, hermano. Tenemos $1,000. Y cuando un día mi papá está tomando la taza, su cafecito, y ¡pa! Lo hace caer la taza. Dice: ya tenemos los $1,000. ¿Cómo? No sé. Al Espíritu Santo me dice que ya lo tenemos. ¿Pero cómo? No sé, pero lo tenemos. Y cuando va a la campaña esa noche, el pastor Marvin dice que estaba cantando ahí en la plataforma y mi papá estaba desesperado porque necesitaba ese dinero. Y cuando de pronto viene un hombre muy humilde y le dice: pastor, quiero hablar con usted. Y el pastor dice: yo quisiera que alguien ore por mí ahorita. Estaba desesperado. Por favor, pastor, vamos ahí atrás. Bueno, mi papá de mala gana dice: bueno, a ver, ahorita necesito plata. De overol el varón. Y le dice: pastor, el Espíritu Santo me dijo que usted necesita $1,000. Sobrenatural. ¿Acaso esos no son ángeles? ¿Qué crees que va a venir con tus alitas a tu puerta? ¿Así? Va a venir en forma de personas, amado. Ese era un ángel porque sacó de su bolsillo 100
200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000. Dios lo bendiga, pastor, y nunca más lo volvió a ver. Si tuvieras fe como un granito de una mostaza, y tú dirías que desde ahora te va a ir bien, que eres sano, que eres libre, que eres bendecido, vas a ver la gloria de Dios. Dile de tu lado, habla tu fe, dile. Solo di la palabra. Jesús sanaba con la palabra. Señor, mi criado está enfermo, voy a ir a tu casa. No, solamente di la palabra. Perfecto, ¿quieres que lo diga? Lo digo. Jesús dijo: ustedes mayores cosas que estas harán. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos sanarán. Mayores cosas que estas harán, dijo Jesús. Si tú dices la palabra y dices: soy bendecido, soy sano. Cuando ves un enfermo, ora por el enfermo, y por la palabra vas a crear nuevos órganos. No sé quién ha recibido esa palabra. Eso es para mí. No sé quién ha recibido. ¡Ah! Supieras el poder de la palabra, es tremendo. La palabra es Jesús. Obvio que tiene que ser en el nombre de Jesús. Por eso cuando nosotros oramos decimos: se estiran los nervios como chicle, y la pierna crece así. Así, amado, hay milagros así. Crece pierna, crece, 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 pasa. No, Señor, por favor, un poquito más. Ahí, gracias Jesús, pum, y se acomoda y empieza a correr la persona. Sobrenatural. Por eso, a los que les duele el páncreas, tiene que el estómago, tiene que decir: ahora te recuperas en el nombre de Jesús. Así, tóquese la vesícula, ya, riñón, empieza a funcionar. Rapidingo, rapidingo, ya pues el ahí se dice. ¿Qué está diciendo? Ay, me duele mi panza, estoy mal de la riñonera, de todo, del tortícolis, de la mañana. Tienes que decirle: rodilla, rodilla, ya, camina, 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 rápido, 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 dobla, líquido, 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 y los ángeles de Dios vienen y se sanan por la palabra, por lo que dices, aleluya. Si tuvieras fe como un granito de una mostaza y le dirías a tu problema: vete de mi vida, te obedecería. Eso es para mí. Eso es para mí. Esa es la fe viva. Por eso tienen que venir a sembrar para el monte. Yo rompo la maldición de enfermedad, Padre. Eso es fe con obras. Cemento, Padre, para el monte. La gloria de Dios. Ahí está cemento. Ahí vamos a predicar. Va a venir mi familia para Cristo. Fe con obras. Como dices: mi familia para Cristo, y no has dado para ni un cemento. Ahí, pues, en el plan de Dios, va a venir tus amigos que se están cañando ahorita. Tus hermanos que no quieren venir van a ir al monte de la gloria de Dios y van a volver transformados por el poder de Dios. Pero es fe con obras, trabajando, declarando, diciendo. Eso es una fe activa. La mujer con flujo, les dije, lo pensó, pero lo habló y fue. Ah, son tres pasos: lo pensó, lo habló y fue. Salió de la casa y le tocó, y por lo que lo habló, lo dijo y puso acción en eso, ahí sucedió el milagro. Amén. ¿Cuántos desde ahora van a hablar cosas buenas? Amén. Hablen cosas buenas de sus hijos, de tu negocio, de tu salud. Háblale a tu cuerpo. Háblale, amado. Di: desde ahora todo estoy bien. Así.
Huesos nuevos. Si te duelen los huesitos, di hueso nuevo. Los jóvenes que están en la universidad, diga: tengo sabiduría de Dios, tengo, lo tengo. Los que tienen negocio, diga: Dios me da sabiduría para hacer riquezas. Dice que Dios da sabiduría para hacer riquezas. Diga: Dios me da sabiduría para hacer riquezas. Dios me bendice desde ahora. Soy bendecido. Por eso después del mensaje les hacemos gritar. Diga: soy sano, soy sano. Ahorita nosotros están saliendo: ay, tata, ya es hora, me tengo que ir. Y has perdido tu bendición. Pero los que se quedan hasta el final, hasta la bendición de su pastor, ellos gritan: soy sano, soy libre, soy bendecido. Gracias, Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa nos vamos en el rapto glorioso de la iglesia. Eso es para mí. Eso es para mí. Dile de tu lado: ¿quieres milagros? Llame a la radio. Desde ahí ya empieza en la mañana. Bienvenido, amado Espíritu Santo. A ver, ¿cuál es el grito? 1, 2, 3. Sílvense. Todo uno dice bienvenido, el otro dice no, el otro ay, tata. Bienvenido, amado Espíritu Santo, con el gran avivamiento para predicar el evangelio del reino de Dios. Tú dices bienvenido, amado Espíritu Santo, ahí va a venir la bendición. Pero a ver, lo primero que te levantas: ay, no puede ser, la deuda va a venir seguramente, y ese señor que le debo, ay no, ¿qué voy a hacer? Ay no, mi casa, mi hijo, ay no, el doctor me ha dicho que me duele la espalda, tengo que levantarme suavito, primero este lado, este ladito, estás pensando. ¿No ve? Te está hablando Dios de tu lado. Los jóvenes se levantan: ay, la Cleopatra. Ay, mi Faustino, ¿no? Eso estás pensando. Levántate, agarra tu celular, llama a la radio. Ya estás hablando, estás declarando. Luego sales después de dar la bienvenida. Te va bien, vas a recoger a tus hijos a la escuela. Estás ahí, escuchas el mensaje, la prédica. Otra vez llamas a la radio. ¿Qué grito será? Cada semana es diferente. Y dices: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Risa santa. Y Dios te bendice. Se empiezan a pagar tus deudas. Tu familia se convierte. Eres sano, eres libre, eres bendecido. ¿Por qué? Por lo que tú lo hablaste. Eso es para mí. Eso es para mí. Así es que dile de tu lado: llama a la radio si quieres ver milagros. Dile. Y declara. En la mañana los pobres hermanos: llame pues, hermano. Llamen, hermanito. Ya, llamen pues. Llamen. Nada. Y estás escuchando y no llamas. Y por eso no te va bien, porque no le das el primer lugar al Espíritu Santo. Si tú llamarías a la radio, todo te iría bien. ¿Por qué? Porque no solo lo estás pensando, lo estás hablando, lo estás declarando. Y cuando sales a vender, cuando sales a hacer tus cosas, ahí los ángeles de Dios te acompañan. Pónganse de pie. ¿Cuántos han entendido esta poderosa palabra? ¿Cuántos desde ahora van a declarar sus milagros? La fe sin obras es muerta. Ustedes tienen fe, lo piensan, háblenlo y con acción. Traigan su semilla de fe para el monte. Para Radio Sol, que Radio Sol predica todo el tiempo, a tiempo, afuera de tiempo. Y por eso Dios bendice. Esa es tu fe. Trabajemos juntos
y vamos a lograr muchas cosas. En La Paz, ¿por qué se logró tantas cosas en Cochabamba? Porque es fe con trabajo, fe con obras. Amén. ¿Y ustedes quieren lograr cosas? Tienes fe, pero también tienes que ponerle fuerza. Es como un estudiante que dice: soy profesional, soy profesional, pero se chacha de la U. Se va con su chica a pasear, no va a salir nunca. Pero el que dice: soy profesional, lo declara, lo dice y trabaja sobre eso, va a la universidad, se esfuerza, se esmera, le pide al Señor que le dé sabiduría, va a ser el mejor profesional en el nombre de Jesús. Amén. Hay gente que dice: soy próspera, soy próspera. ¿Qué haces? Nada, estoy esperando trabajo en mi casa. Dice: no, tiene que trabajar. La Biblia dice: bendeciré la obra de tus manos. Hay mujeres: mi esposo nomás trabaja. Tú también tienes que trabajar. Vende algo, vende fresco, haz algo, ayúdale. Pero mis huevitas, se puede. Mi mamá con 5 pudo. Se puede. Ve a trabajar, sale y Dios te va a bendecir. Eso es fe con obras. Eso es fe con obras. Y Dios bendice a los que tienen fe con obras. Vamos a trabajar juntos. Vamos a lograr esta iglesia juntos. Vamos a trabajar con fe y trabajo. Y muy pronto vamos a tener una iglesia linda acá para la gloria de Dios. Así es que ahora le vas a hablar a tu problema. ¿Cuántos le van a hablar ahora a su problema? Y lo vas a reprender. ¿Jesús acaso dijo: calla, enmudece? No. Si yo estoy hablando suave es porque me estoy mejorando. Pero ustedes tienen que hacerlo con fuerza. Le dijo: calla, enmudece. Y se fue y hubo bonanza, dice, hubo paz. Tú tienes que decir: cáncer, fuera de mi familia. Divorcio, fuera de mi casa. Vicios, fuera de mis hijos. Tienes que loquearte ahí en tu cuarto, ungir tu almohada de tu esposo, declarar. Por eso vamos a recibir aceite de unción, vas a ungir tu puerta. La muerte no va a pasar por esta puerta en el nombre de Jesús. Declaro bendición. De esta casa van a salir profesionales llenos del Espíritu Santo de Dios. Mi familia es de Cristo. Soy sano, soy chelita. Aleluya, soy bendecido. Soy hijo de Dios. Soy lleno del Espíritu Santo. Toda mi familia se va a ir con el Señor. Eso. Eso es para mí. Eso es para mí. Eso es para mí. Amén. Dile de tu lado: ahora sí el diablo se ha arruinado, dile. Porque el diablo crecía. Cada vez que decías: el diablo, mi problema grave siempre es el diablo. Grave soy, che, grave soy, mírame. Pero ahora cuando digas: soy más que vencedor, le vas a decir: un ratito, tienes deuda, pero soy más que vencedor. Y el diablo se achica y va a huir de tu vida. Aleluya. Se siente una atmósfera de milagros aquí. Levante su mano alta. Dígale así: Señor Jesús, perdóname, porque mucho tiempo no he hablado bien de mí, de mi familia, de mi salud, de mis hijos. Renuncio, cancelo toda palabra mala que salió de mi boca. El Espíritu Santo me dice que hay una persona que hablaba cosas terribles y te sientes mal y dices: ya la tarré, ya lo hice mal. Pero el Señor dice: si ahorita empiezas a hablar palabras de buenas para ti, desde ahora vas a empezar a ver la gloria de Dios. No te preocupes. Por eso cancela esas palabras. Di: cancelo esas palabras. Cancelo esas palabras de maldición sobre mis hijos, de maldición sobre mi negocio, de maldición sobre mi matrimonio. Lo cancelo, dígalo, cancelo.
Desde ahora voy a hablar palabras de vida. Desde ahora voy a declarar. Desde ahora voy a decir la palabra. Y va a suceder. Yo creo en ti, Jesús. Yo creo en ti. Creo en ti. Yo he creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder que no se ve. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Declárelo. A victoria te ha llamado el Señor. Dígalo, dígalo. A victoria me ha llamado el Señor. A victoria me ha llamado, a victoria me ha llamado, a victoria me ha llamado el Señor. A victoria me ha llamado, a victoria me ha llamado, a victoria me ha llamado el Señor. Que se escuche un murmullo de gloria. Empieza a decir, empieza a declarar. Diga, soy sano, soy libre, soy bendecido. Vamos, quiero escuchar, quiero escuchar. Hable su milagro. Declárelo. El día martes feriado vamos a escribirlo, vamos a traer en papeles, vamos a declarar, vamos a vestirnos. Pero ahora háblelo, 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 hable, hable. Vamos, quiero escucharlo. Diga, soy sano, hueso nuevo, diga. Riñón nuevo. Pulmones nuevos. Vesícula nueva. Páncreas nueva. Ojos nuevos, ojos nuevos, Señor. Ojitos nuevos. Dientes nuevos, Padre. Declare, tímpano nuevo. En el nombre de Jesús. En el principio estaba todo desordenado. Y Jesús dijo: hágase la luz. Y la luz se hizo. Empiece a hablar. Aumenteme la alabanza, por favor. Yo he creído en un poder que no se ve. Empiece a hablar. Yo he creído en un poder que no se toca. Diga, tengo trabajo, lo tengo. Y tengo tiempo para servirle a Dios. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Levante su manito, adórele al Señor. He creído en un poder que no se toca. Yo he creído en un poder. Yo he creído en un poder que no se ve. Cántelo fuerte. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. Yo he creído en un poder que no se toca ni se ve, pero se siente en el corazón. A victoria te ha llamado el Señor. Diga victoria. A victoria te ha llamado el Señor. A victoria nos ha llamado. Él no quiere que seas pobre. Él no quiere que estés enfermo. Él quiere que seas prosperado en todas las cosas. Oh, mi Dios. A victoria te ha llamado. A victoria te ha llamado. A victoria te ha llamado el Señor. Eso, puro planos mayores. Levante su manito. Alta su manito. Dígale gracias, Jesús. Gracias, Jesús.
Te amo, Señor. Te alabo y te bendigo. Diga, soy sano. Soy libre. Soy bendecido. Soy hijo de Dios. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa nos vamos en el rapto glorioso de la iglesia. Hable a su negocio, diga, negocio, vas a prosperar desde ahora. Diga, soy santo, diga, soy santo. Soy el ungido de Dios. Soy el ungido de Dios. Soy bendecido. Gracias, Jesús. Ahora vamos a gritar poder de Dios. Levante su manito alta, alta. Y vas a gritar poder de Dios contra ese sicómoro, contra ese árbol, contra ese problema. Y cuando grites, está bonita la alabanza de fondo. Cuando grites, se va a ir de tu vida para siempre. Mira tu problema solucionado. Míralo, míralo, míralo. Míralo. Si tienes un familiar enfermo, míralo sano. Si te estás divorciando, mírate bien con tu pareja. Si tus hijos están en el alcoholismo, míralos profesionales, pastores, predicando. Míralos, míralos. Mírate en el cielo, que te vas a ir con el Señor, que te estás yendo en las nubes. Mírate, mira a tus hijos, tu esposo, tu familia. Mira, míralos. A la una, fuerte. A las dos. Y a las tres, grítelo. Sea libre por esa palabra. Sea bendecido por esa palabra. Sea libre, libre. Ahora diga, diga, diga. Soy sano, soy libre, soy bendecido. Soy hijo de Dios. Gracias, Jesús. Diga, nueva rodilla, diga. Nueva rodilla, nueva columna. Nuevo oído, nuevo tímpano. En el nombre de Jesús. Nueva cadera, diga, muévase, muévase. Oh, declare. Declare, declare, declare. Soy libre, soy bendecido. Somos sanos en casa. La gloria de Dios está en mi casa. Diga, planos mayores, diga, soy sano. Soy bendecido, soy hijo de Dios. Dele un poderoso aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Quiero tres testimonios. ¿Alguien le dolía algo? ¿Le dolía algo? ¿Alguien? Suba antes de que el diablo le quite su milagro. Rapidito, tres milagros. Suba. Tal vez te dolían las rodillitas, te dolía la cabeza, la columna. Sube, sube antes de que el diablo te quite tu milagro. Ujieres, atentos. Vamos. Véngase, mi amadita. ¿Qué tenía usted? Me dolía bajo vientre, todo este lugar de aquí atrás me dolía, pastor. ¿Te dolía ahí? Señora, ¿cómo estás? Ya no me duele, ya no. ¿Declaraste y se fue? Sí, pastor. Dile gracias, Jesús. Gracias. Dele un fuerte aplauso al Señor. Ayúdenmela, por favor, ayúdenmela. Ayúdenme los siervos. Eso. Sube, mi amada. Véngase por acá. ¿Qué le dolía a usted? No podía seguir mi cuerpo, se estiraba desde que me he caído. Ah, de ahí un nudo así, se te hacía hasta abajo. Sí. ¿Y ahora cómo estás? Sí. Libre, corre, mamita, corre, corre. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Fuerte ese aplauso. Eso, dígale gracias, Jesús. Libre. ¿Cómo estás? ¿Mejor? Mejor, ya se fue el dolor. ¿Fue el dolor? De las piernas. Sí, ya está más tranquilo. Sí. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor. Llena la Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. ¿Alguien más? Cuidado, después van a ir a la radio a dar testimonio. ¿Amén? Ayúdenmela a subir, por favor. Esas graditas son un poquito picadas. Mi amada, ¿qué pasó con usted? He venido con un dolor en el corazón, muy triste. Y ahora me siento feliz.
El Señor me ha llenado toda esa tristeza y ahora tengo gozo, tengo paz. Gozo. Ahora vas a hablar cosas buenas. Van a suceder. Desde ahora, Dios va a bendecir todo lo que hagas. En el nombre de Jesús. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Dios la bendiga. Pase por acá, por favor. Si el Señor viviera de aplausos, se moriría de hambre. Fuerte ese aplauso. ¿Qué pasó? Acá mi estómago me dolía y quería vomitar cuando vine de la casa. Y cuando usted iba predicando, ya me quitó ese dolor. Ya. ¿Se fue? Sí, ya estoy. ¿En la palabra? Sí. Ya dice, por mis palabras ustedes fueron sanos. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Te declaro, no sanito. Y los que dan testimonio, amado, nunca más vuelve. Porque le cierran las puertas al diablo. Pero hay gente que recibe milagros y nunca da testimonio. Y le vuelve, y le vuelve, y le vuelve. Es bueno dar testimonio. Glorificar el nombre de Dios. Mire, hermana ya está libre. Denle un fuerte aplauso a Jesús. La declaramos sanita. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Que Dios los bendiga. Que la paz de Dios esté con todos ustedes. Estamos ubicados en el plan 3000, a unos pasos del Banco Económico. Bendiciones y paz de Dios. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Gracias, Señor.